Ya estamos aquí con Fito Pons, que se vino al estudio, lo cual me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, muy buenas tardes a todos los que atienden el programa y ven el segmento. Hay gente conectada, no obstante ser medio puente, y algunos mandan saludos, Moisés Tort, algunos otros. Oye, Día de Muertos y aquí demasiado vivos los políticos. Te voy a preguntar un tema en específico, porque además lo conoces, eres especialista. Esa negociación que se aventó Héctor Jaime Ramírez Barba en el Congreso antier para bajar el tema de Bárbara Botello a cambio de obtener los votos para sacar al contralor que él quería para el Tribunal de Justicia Administrativa, pues, ¿dónde están las prioridades? A ver, platícame, ¿cómo estás viendo los casos? Bueno, cada quien tiene prioridades en sus formas y en sus metas. ¿No dijo Héctor Jaime que iba con todo contra Bárbara Botello, que no era tolerable tanta corrupción en León, y luego por unos cuantos votos para un contralor? Pero baja... Y además, ¿qué contralor, eh? Espérame. Sí, pero también es que el tema de Bárbara, en una parte, ya lo trae el Poder Judicial. ¿Correcto? Ese ya no depende. Pero iban a hacer un pronunciamiento político que propuso el Castor, un exhorto a la Federación. Que para poder hacer... A ver, y por otro lado, el PRI, qué barato vende su voto. Es lo que más me iba a preocupar. Pero las señales que están mandando, o sea, esta es la legislatura que está construyendo el sistema estatal anticorrupción. Correcto. Y luego resulta que en una componenda política, para meterle mano a un contralor, ojo, a un contralor, no es una pieza clave del sistema estatal anticorrupción, y hay que poner al que quiere el PAN, bueno. Y luego, ¿qué contralor? El del Tribunal de Justicia, Administrativa, donde está la sala de anticorrupción. Héctor Jaime quiere tener ahí una mano metida. Y luego pone a un, ¿cómo le llaman? Proyectista. ¿Qué tal? De Cuauhtémoc Chávez. Correcto. El magistrado que está siendo investigado por el doctorado Patito. ¿No se te hace toda una locura, una insania terrible? Y luego no nada más eso. Acuérdate que Bárbara Botello lleva precisamente a los fiscalizadores y los pone en entredicho porque... No, pero en ese caso es la CEG. De la CEG, sí. Entonces, es parte que viene, que también la baja. Yo sacaría a Bárbara un poco la jugada porque creo que no tuvo nada que ver en la negociación. No. A lo que yo voy es... No, ella no tuvo que ver en esa negociación. Ella no tuvo que ver. No, pero a lo que voy es como súmale al pastel este que estás diseñando, ¿sí? Súmale todavía de que habían dicho que no afectaba, ahora resulta que se afectó, y ahora resulta que, bueno, ¿qué va a suceder en todo ese sistema anticorrupción? Me escribe hace rato Juan Miguel Alcántara Soria, quien tú conoces. Sí, claro. Saludos a Juan Miguel. Y me dice en un mensaje de WhatsApp: lamentable intercambio de votos PAN y PRI en Congreso del Estado por contralor del Tribunal de Justicia Administrativa y asunto Bárbara Botello. Así no saldremos de esta corrupción endémica imparable. Así es. Opina un militante del PAN distinguido, ¿no? Sí, y una persona que sabe los enredos y que sabe los tejimanejes y que está metido. Era una provocación nomás, pero realmente es tu espacio, tú adelante. Ahora sí, ya nos vamos a seguir platicando de esto. Hablando de Día de Muertos y de sustos y de calaveras y fantasmas y aparecidos. No, fíjate que es el tema de la anticorrupción o del sistema estatal anticorrupción que se está fraguando y que se está diseñando. Pues la verdad es no lo deja muy bien parado lo que están haciendo. O sea, no vamos a llegar con un fiscal anticorrupción fuerte si seguimos haciendo las cosas como están haciendo. La verdad es que nadie cree que este sistema vaya a ser la solución a nada. No, pero vamos a hacer las cosas. Ni los enterados ni los legos, que eso les vale gorro. Así es. ¿Y por qué no hacer las cosas bien o cuando menos de mejor manera, con una mejor... pulcritud para no tener... Pregúntale a los encargados. Para no tener este tipo de... Emilio Gamboa en México, Héctor Jaime Ramírez aquí, el Emilio Gamboa de Guanajuato. Emilio Gamboa. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que estar muy atentos, ¿no? Sí es lamentable el que tengamos que estar viendo negociaciones de intercambio de votos, que por cierto son muy baratos los que se venden, ¿no? O sea, ¿por qué la chiquillada y la oposición
votaron tan fácilmente y no exhiben. No, el PRD ya está, digamos, como dicen los clásicos, en la buchaca del PAN, ¿no? Está bien. ¿Y el PRI? Hace rato, ese antes. No existe. Este PRI. Bueno, pues no tenemos mucho para dónde hacernos, ¿no? Están más preocupados en el PRI, viendo cómo no sacar la convocatoria que debió de haber salido para el Consejo Político de mañana, porque el plazo se les vence el martes. No, ya les dio el IEG un respiro, ¿no? Bueno, para definir las candidaturas. Para definir, sí. Pero hay que registrar los métodos. Y hay que... ¿El PRI no tiene todo el método listo? No lo tenemos. Porque todavía... Bueno, en el PRI el método es el dedazo, ¿no? Nada más hay que ponerlo. Sí, nomás hay que ponerlo oficialmente. Si va a ser un dedazo, hay que ponerlo oficialmente. Sí, hay que vestirlo y ponerlo. Pero si ahora resulta, sí, que los que están en el PRI actualmente no quieren ese método. Ahora quieren un método de selección abierta, que porque ese es Gerardo Sánchez. Gerardo Sánchez es el que le conviene. Entonces, lógicamente, están haciendo artimañas. El demócrata Gerardo Sánchez. Están haciendo los artilugios y artimañas para demorar en la convocatoria del Consejo Político y se lo van a llevar hasta el lunes para poder presionar lo más que se pueda, porque el martes se vence la fecha de registro. Entonces, no traemos tiempo. Si algo pasa, yo no quiero ver el escenario, ¿sí? Que es probable. Hay quienes me dicen, cuando lo he platicado, que sería un suicidio político, pero el que está muerto políticamente va a cualquier cosa. Que el lunes salga Gerardo, avasallen, controlando el Consejo Político, y autoricen, en contra de lo que debe de ser el nacional, el método de selección, y que se vayan con un abierto de consulta a la base. Sabedor que él no va a ser, ¿eh? Sabedor que él no va a ser el candidato. Pues total, el daño ahí está ya. Pero eso no lo puede corregir el Consejo Político Nacional. ¿Y hay tiempo? Si se vence el martes y el lunes hay Consejo Político. Vamos a... Pues yo nunca he visto que una rebelión en provincia del PRI contra el Nacional prospere. No, pero siempre ha habido tiempos. En mil recovecos. Sí, pero siempre ha habido... ¿Dónde está la delegada? ¿Todavía es delegada? La chihuahuense Graciela... Sí, creo que anda de viaje. Anda, bueno, hasta donde sé, no sé si en Estrasburgo o en Salzburgo o en algún lado de por ahí. Con una comisión senatorial. Sí. Pero bueno, pues, ¿qué va a pasar con el PRI de Guanajuato? ¿Se lo va a secuestrar Gerardo Sánchez y va a ser candidato contra México? No creo. No. A lo más es llegar a hacer daño y dejar impuesto el método, el no ser el candidato, porque al final de cuentas lo van a bajar, lo van a cooptar. Vamos a ver qué reacciones habría él. Ese es un escenario quizá poco probable, pero es un escenario que existe. O sea, ahí está y debemos de considerarlo, ¿no? Imagínate que Gerardo Sánchez secuestre el PRI, ¿qué? Se lleve la candidatura, sea candidato del PRI, que el Verde no vaya en alianza y que el Verde postule a José Luis Romero Hicks. No se pondría interesante la cosa. Parecería como lo de Chiapas, ¿no? En Chiapas sí, ya pasó. Ya pasó. Ahora. Y con todo el respaldo de la estructura federal, en ese caso al Verde. Tú hablas de la primera parte. Gerardo Sánchez secuestra al PRI. Ya lo hizo. ¿Sí? Bueno, ahora en la toma de decisiones también. Aprovecha ese secuestro. O sea, ya fue un secuestro físico y real en contra de la designación de Juan Ignacio Torres Landa como candidato. Y Gerardo secuestró. Ah, bueno, esa vez lo tomó físicamente. Lo tomó, lo secuestró. Ahora, acuérdate que se inicia la campaña y todo con el PRI tomado. Y luego empezó a actuar con sus redes y empezó a trabajar en contra de Juan Ignacio también. Entonces, esa parte ya se atrevió a hacerlo. Sí, ya se atrevió a romper un acuerdo. Y Juan Ignacio fue uno de los candidatos que mejor votación recibió en la historia de la dominación panista en Guanajuato. Así por es. Parte del PRI. Esta vez, no la primera. La segunda. Y ahora, y la otra, ya hizo en contra de una designación y de un acuerdo político entre caballeros, ¿sí? Ya le jugó chueco a esta delegada, a la que está ahorita. Acuérdate, ¿sí? Con la integración del Consejo Político. Mi hipótesis se sostiene, ¿no? O sea, puede ser viable. Digo, poco probable, pero al final es posible.
¿sí? Pero bueno, o los veremos, vamos a ver. Son especulaciones de Día de Muertos, casi calaveras. Casi calaveras, ojalá no estemos en ese escenario. De ahí es más, la semana que nos trajo, el tema de la seguridad. Miguel Márquez y Álvaro Cabeza de Vaca y Samarripa yendo a hacer gira de medios, porque después de la portada de Newsweek... Que dijeron que no era cierto, que eran compradas y que eran bienvenidas, se dedicaron a hacer giras de medios en todos los medios, diciendo... Que se quiere incendiar a Guanajuato. Quiere incendiar a Guanajuato. La pregunta es quién lo quiere incendiar. No supieron responder. Están todavía pasmados contra eso. La cifra de los 500 muertos aquí en León ya está políticamente siendo utilizada, porque pues ya dicen que son más obras, digo, más muertos que obras, en el caso de las 400 obras de aquí del municipio. El barbarismo en pie de guerra, no defendiendo a Álvaro, sino pegándole a López Santillana. Que es parte de lo mismo, ¿no? Es una forma de poder, bueno, pero le fueron a dar un palo al avispero, ¿no? Le fueron a dar palos al avispero, fueron a regresarles un poquito de lo mucho que han recibido. Pero a ver, aquí pasan cosas que me gustaría matizar, porque bueno... Quizás la ofensiva contra Bárbara la atiza Héctor Jaime Ramírez Barba, el gobierno del estado, Miguel Márquez, por supuesto, con su estructura, pero no Héctor López. Y Héctor López casi no le saca raja. Aparece el Niño Altamirano, aparece otros personajes, el Castor, etcétera. No Héctor. Pero Héctor recibe las consecuencias, bueno, recibe el embate. Y eso va a provocar en el PAN cosas, porque Héctor está tan valiente en su intención de reelegirse. Totalmente. ¿Por qué? Pues porque es el punto más débil. O sea, a lo mejor hay un plan con maña de López, de Héctor Jaime Ramírez y el Castor, de pegarle a Héctor López a través de Bárbara. Tú también ya estás jugando en escenarios. En la teoría de la conspiración. En la teoría de la conspiración. Para construir otra candidatura a la alcaldía. Pues a ver, dos interesados son el Castor, Muñoz, Juan Carlos y el propio Héctor Jaime. Sabemos que Héctor López Santillana no le dan las canicas. Sabemos que esa carta que presenta es más por aspecto político al interior del partido que por un deseo, y sobre todo con posibilidades. Eso sí lo sabemos. Sabemos también que su acción y su actitud y sus resultados han sido y se perciben de una manera muy gris en la ciudadanía. Por eso es que es el punto más vulnerable, por eso es que lo están golpeando, ¿sí? Y las reacciones que va a tener, claro que van a existir, o sea, claro que va a haber repercusiones y se va a cimbrar la parte al interior del PAN, porque va a alterar la ecuación para la composición de los candidatos. Y ahí es donde... Los 500 muertos sí pesan. Los 500 muertos pesan horrores. Y todavía realmente ni siquiera está empezando a cargar el muerto. Entonces, deja que lo cargue. Le faltan muchos meses. Cargar el muerto tanto tiempo le va a pesar. Y Héctor va a empezar a tener que hacer algo al respecto. Y se va a tener que defender. No va a poder seguir nadando de muertito de aquí a que termine su periodo electoral. Y a que empiece realmente las precampañas, ¿no? Ya un poco más vivos, la semana que entra, pues mantenemos este nivel de análisis, ¿te parece? Ya más, menos muertos y menos cosas. Está interesante otra cosa que pasó que ya ni siquiera comentamos, por tiempo luego lo platicamos. El primer corte. Adelante. El primer corte del INE. A las firmas. ¿Cuántas firmas llevan recabadas? Sí, te leí, pero yo ahí te difiero un poco, porque no creo que sea problema de los solicitantes de firmas, que bueno, pues unos tienen más capacidad, otros menos. Pero creo que al final del día el numerito no le va a funcionar al INE. Es como cuando, si no se logra registrar ni un independiente, la reacción va a ser muy fuerte en contra del INE. Sí. Y de los partidos. Ahí es donde... Y como ya empezaron a pegarle a la aplicación y todo. Y que quieren más tiempo y que la aplicación y quién sabe qué. Yo creo que van a lograr... O sea, la batalla de Castañeda, que logró abrir esto cuando no le quisieron dar el registro. Correcto. En 2006, creo que fue. Va a continuar con más fuerza. O sea, esta cerrazón de los partidos de no permitir la participación de independientes, sí, les va a costar caro. Y más como están los partidos. Yo creo, fíjate, que vamos a ver una candidatura. Me atrevería a decirte... Nadie va a conseguir las 800 mil firmas. No lo creo. Y puede ser una catástrofe política. Así va a ser como cuando a López Portillo no se le registró ningún candidato de oposición. No, y se fue solo.
¿sí? Pero se fue solo y metió al sistema en una crisis política. Y metió al sistema en crisis política. O sea, Rey Soros tuvo que llegar a hacer una reforma política express porque si no... Porque si no estaba alterado. Y aquí va a pasar algo similar. Ahora, aquí vamos a ver uno, o sea, para evitar precisamente esa crisis. ¿A quién vamos a ver? ¿O a Margarita o al Bronco? ¿Y quién le va a ayudar con las firmas o qué? El crecimiento también es exponencial, también hay que entenderlo desde esta perspectiva. El arranque es lento. El arranque puede ser lento, pero si sumas 3,000 voluntarios, ¿sí? En ese momento tu crecimiento es exponencial. Pero sigue la batalla con la sigues con la batalla con la aplicación. Aquí vinieron a pedirnos la firma para Marichuy, la candidata indígena, la gente del centro indígena Loyola. Sí. Y de 5 personas que dijeron sí se la doy, creo que solamente 2 pudieron darse de alta en la aplicación. Sí hay problemas. Sí, pero el esfuerzo, te digo, es exponencial. Te quiero hablar, consigues 1,000 voluntarios. Y ya salió la nota de que la aplicación se la contrataron a una firma cuestionada. Al rato va a ser un escandalito para Lorenzo Córdoba este tema, ¿sí? Sí. Espero que no haya sido al hermano de Margarita Zavala, Hildebrando. aquel que hacía esos negocios. Te digo, va a estar interesante ese tema, ¿no? Pero el paso que van, vamos a ver, uno, a lo mucho por política, 2, quizá que si le mete dinero del gobierno al Estado o el Bronco, pero no veo con capacidad a nadie más para obtener las 866,593 firmas que hacen falta, ¿no? El Jaguar es Peter decepcionante, ¿verdad? Y Pedro Ferriz de Com tomando su nivel, ¿no? Ya, no hay más de los otros 48. Y Pedro Ferriz, que siempre fue un chiste. De los otros 48, pues ni hablar, porque no han hecho absolutamente nada, ¿no? Muy bien. Gracias. Ese será un tema que seguiremos analizando. Y hay que leer los artículos de Fito Pons en la página de Zona Franca. Escribiste sobre eso, ¿y ahora sobre qué vas a escribir? La próxima semana todavía traemos ahí un par de pendientes desarrollándolos. Bueno, vamos a ver. Sorpresa. Vamos a ver sobre qué viene, pero creo que va a tener que ser por el lado de cuánto pesa el muerto. Bueno, muy bien. Los 500. Voy a una pausa, en un momento regresamos.